Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 12, que corresponde a sección 3 o semana 3 de lo que es el curso de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá, pedirles de la manera más atenta a cada uno de ustedes que se pongan al día con las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Sé que de repente por algún contratiempo no hemos podido en este caso ingresar. Ustedes con gusto. Recuérdense que las secciones están abiertas para que ustedes en cualquier hora del día ustedes se puedan conectar y así poder ir trabajando cada uno de los temas, en este caso visualizándolos, viendo el material de apoyo que se encuentra dentro del aula virtual. Tengo todavía participantes que no han trabajado sección 2 y algunos que todavía les hace falta trabajar para completar sección 1. Para sección 3, ya el día de ayer iniciamos, solamente hay una participación de un porcentaje y tengo otra participante que ya completó en este caso el 100%. Entonces, igualmente pedirles a cada uno de ustedes que vayan al día con las participaciones que se encuentran dentro del aula virtual. Créanme que eso les va a ayudar mucho a comprender mejor la clase del día cuando ustedes revisan el tema que toca. En este caso, el material de apoyo viendo el video tutorial. Si les llega a quedar alguna consulta, cuando ustedes ya ingresan a la clase, entonces ya ustedes pueden sacar esa duda. Y si en la clase no se da, entonces igualmente ustedes pueden realizar la consulta. Lo importante es que ustedes puedan ir en cada uno de los temas que vamos viendo y que igualmente pues vayan participando en los foros que se encuentran cada día dentro del aula virtual. Ese día, miren, nos toca hablar de algo que es muy importante dentro de lo que es, permítanme. Sí, en la opción que tenemos arriba llamada Progreso. Usted da un clic en esa área y usted puede visualizar cuál es el porcentaje que usted lleva. Quiere decir que si usted ya pasó la primera semana, a usted le debe de aparecer acá el 100%, 75, 80 o 90%. Además de eso, por las evaluaciones que ustedes van realizando, según la nota que van sacando, igualmente acá está la puntuación que ustedes van a obtener por cada uno de los exámenes cortos que se encuentran entre medio de cada uno de los temas que se encuentran dentro del aula virtual. Así es, Laura. Si llegan a aparecerle completado, no sé en su forma como estudiante cómo les aparece, pero yo considero que acá les debe aparecer como un color verde, en el cual está completado, ya sea con el 80%, que es lo que hace que usted pueda pasar, o en este caso con el 100%. Hasta el momento, todos llevan el 100% y eso es de agradecer y felicitarlos, porque eso quiere decir que ustedes van completando absolutamente todas las actividades que se encuentran dentro de lo que está en el aula virtual. Como les comentaba, miren, nosotros este día estamos ya trabajando lo que es una herramienta muy importante dentro de Excel, como lo son formularios. Muchas veces la forma en la cual nosotros digitamos dentro de Excel no es la correcta, no es la adecuada, y lo veo mucho en usuarios que consideran que por terminar más fácil me lo van haciendo así como plana hacia abajo. ¿Se recuerdan cuando nos dejaban planas en el colegio que si, por ejemplo, la oración era la familia es muy bonita, comenzábamos con la hacia arriba y así íbamos creando, pensando que íbamos a terminar más rápido? Y entonces igualmente en Excel quieren trabajarme columna por columna y al final esto les complica más la lectura de visualización o de ver. Y igualmente el tiempo se hace más largo en la acción de hacerlo de esa manera. Entonces, la herramienta de formulario viene a evitar estos pequeños errores que podemos cometer a la hora de digitar.
Y es por esto que hoy vamos a activarla dentro de lo que es nuestra barra de acceso rápido. También les voy a explicar una forma en la cual podemos crear grupos dentro de la pestaña de inicio adicionales y que podemos incorporar todas aquellas herramientas o comandos que nosotros ya no lo tenemos como una pesta en un grupo y ninguna pestaña, ni como comando, como vista, sino que debemos de ir a buscarlo en donde se encuentran todos los comandos de Excel. Entonces, ese día nos toca este tema. Además de eso, tenemos el foro de discusión número 12. La pregunta de este día dice así: ¿para qué nos ayuda la herramienta formularios en Excel? Si usted nunca había trabajado con formularios dentro de Excel, entonces ahora lo voy a invitar a que usted pruebe esta herramienta dentro de él, dentro de lo que es el programa de Excel, para que usted pueda visualizar una forma como más rápida para poderla trabajar. Neri, si a usted le aparece ese porcentaje y le aparece en rojo, hágame el favor de colocar captura de pantalla y entonces colóquelo por favor en el grupo de WhatsApp que tenemos para que puedan ayudarle los de inglés corporativo para ver qué pasa. Igualmente, de mi parte, si usted me hace el favor de colocar esas capturas de pantalla, puedo también pedirles a los de inglés corporativo que lo puedan ayudar o asistir, qué es lo que está pasando y por qué aparece el 100% en rojo, que yo considero que debería de aparecer en otro color. No sé si para los demás que tienen ya el 100% les aparece de ese color, pero si no, colóqueme por favor la captura de pantalla para que yo lo pueda en este caso visualizar y ver qué es lo que está pasando y poderlo apoyar. Voy a pasar a presentarle finalmente mi presentación. También, bueno, entonces dice Alejandra que también a ella le aparece el rojo. Entonces creo que es el color que da para cuando ustedes tienen ya el 100%. Quiero también comentarles antes que se me olvide que han estado consultando por medio del grupo de WhatsApp lo que es el enlace para poder ver las sesiones anteriores. Noté que habrá pasado, los de inglés corporativo son muy puntuales en colocarlo dentro del aula virtual, pero ustedes tienen un acceso directo a la player de YouTube de inglés corporativo, donde ustedes pueden ver, si por ejemplo a las 10 de la noche quieren ver el video, a esa hora ya se encuentra dentro de lo que es en esa player. Entonces ustedes le dan clic a ese enlace que les enviaron cuando ustedes les mandaron toda la información de lo que es el curso y allí ustedes pueden ingresar a visualizar. El enlace no se lo puedo colocar en el grupo de WhatsApp porque ya se lo hicieron llegar a ustedes. Con gusto, así como lo hizo un compañero en privado, yo se lo puedo dar, pero en el grupo no, porque para eso ya se les dio a cada uno de ustedes y son los de inglés corporativo los que pueden en este caso colocarlo. Pero con gusto, usted me envía un mensaje privado y yo con gusto se lo proporciono, pero en el grupo no le podemos colocar. Entonces, si usted no puede visualizar los videos dentro de lo que es el aula virtual, revise el mensaje que le enviaron a su correo. Ahí se encuentra la player para que puedan ingresar y puedan visualizar todos los videos que hasta ese día ya están en este caso ahí de lo que hemos tenido en clase. Muy bien, voy a pasar lista en este momento. Pedirle como siempre el favor que puedan levantar su mano virtual. Puedan en este caso activar su micrófono o contestarme por el medio del chat. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Carlos Cotué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina.
Medina, perdón, gracias. Francisco Ernesto Maravilla. Buenas noches, presidente. Buenas noches, gracias. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Igor. Jesús Antonio Solís. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Lino Larios. José Max López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, José. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Iber León. Gracias, Judith. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Gracias, Laura. Leslie Alexandra Cornejo. Luis Miguel Enríquez. Gracias, Leslie. En este momento con presencia. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Néstor Vladimir Cepeda. Presente, ingeniera. Gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosa Evelyn Cárcamo. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ulises Roberto Mendoza. Wilber Amílcar Cubías. Presente, más. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Jeffrey, gracias. Jeffrey Antonio Lobo. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jennifer Arendi Cárcamo. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Se recuerda que el día de ayer quedó una pregunta que les hacía al final, que sería, espero me puedan contestar antes de iniciar con la parte de los ejercicios del tema de este día. Al final, recordar que tenemos nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Muchos usuarios se confunden con la parte de formulario porque consideran, y también es válido porque cuando nosotros creamos macros en Excel, nosotros lo podemos hacer por medio de formulario. Ya que una macro dice la teoría que es, en este caso, como la grabación de una acción que nosotros hacemos dentro de lo que es Excel, igualmente consideran que para poder tener un formulario para colocar datos, debemos de tener una macro. Pero no es así. Existe formulario, que en este caso es un cuadro, donde hoy ya ustedes ya les he comentado y les he dicho siempre que la parte de encabezados es de suma importancia dentro de Excel. Toda esa información que requiere para cada una de las columnas, entonces ahora formularios eso hace. Agarrar toda la información que tenemos en la primera fila y sobre ella nosotros podemos ir colocando toda la información que nosotros requerimos y como se nos hace un poco más fácil para poderlo trabajar. Entonces,
El uso de la herramienta de formularios de datos dentro de lo que es Excel dice que es un método para ingresar datos a nuestra hoja y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios, en este caso, impresos en papel, ya que automáticamente teniendo nuestros encabezados, él toma el espacio para que nosotros vayamos colocando la información y con darle solamente un enter, automáticamente se coloca esa información en fila. Hablando de filas, estamos hablando horizontal. Nosotros tenemos, ¿cómo es la palabra? Nosotros tendemos más a trabajar en una columna hacia abajo que trabajar en fila. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos muchas teclas de función que nos ayudan a poder movilizarnos, pero porque estamos acostumbrados a dar enter, entonces nos olvidamos de esas teclas que nos ayudan a poder movernos en fila y no hacia abajo. ¿Y cuál es esa tecla? Es la tecla, en este caso, tabulación. Pueden encontrarla arriba, en este caso, de bloc mayúscula. Puede estar como flecha bidireccional o con la palabra tab, en la cual ella nos ayuda a podernos movilizar en fila para poder, en este caso, trabajar de una mejor manera. Cuando nosotros abrimos lo que es la herramienta de formulario, se nos va a abrir esta ventana en la cual les acabo de mencionar que se van a colocar todos nuestros encabezados. Con el ejemplo que tengo acá, nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. Quiero mencionarles que si dentro de él nosotros colocamos una función o una operación, automáticamente ese espacio ya no está habilitado para digital, sino que automáticamente cuando nosotros damos enter o damos un nuevo espacio, se coloca el resultado de esa operación que nosotros tenemos en esa celda, ya sea una operación o ya sea en este caso una función. Además de esto, nosotros tenemos en los criterios del lado derecho nuevo, podemos eliminar ese texto que tenemos ahí, podemos restaurar y como que yo le diera control Z, poder buscar el anterior para poder realizar una corrección. O buscar en este caso el siguiente, si lo que estamos haciendo es revisar el contenido que tenemos dentro de él. Además de esto, podemos cerrar, en el cual nosotros ya no queremos esta ventana abierta de formularios, y entonces automáticamente lo podemos cerrar desde la opción de la palabra cerrar o desde la X que se encuentra en la parte superior derecha de lo que es esta ventana que se abre. Quiero pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel y voy a iniciar con el libro del ejercicio del día de ayer. Pero déjenme acá colocarlo. Acá está. Ahora bien, para poder iniciar con los ejercicios de lo que es la herramienta de yo quiero saber si alguien pudo ver, averiguar cómo podemos hacer de mandar a llamar solamente dos columnas cuando nosotros tenemos, ustedes nuevamente les comparto acá, producto no está a la par de banco. Entonces, ¿cómo hago para poder mandar a llamar exactamente estas dos columnas y poderlo hacer con filtro avanzado? Vamos a ver si alguien pudo ver cómo poder trabajarlo. ¿No te escucho? Ajá, ¿se recuerdan que les dije que les quedaba de tarea el día de ayer cómo poder revisar esta acción? Ajá, ¿alguien averiguó cómo poderlo hacer? ¿O no? Gracias.
Ajá, los escucho. Vi que había activado el micrófono, se madre. Ajá, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando solamente queremos traernos dos columnas? El día de hoy les explicaba la forma de cómo poder irme a traer una sola columna con la información. Entonces, ¿cómo hago para irme a traer dos columnas? Ajá, los escucho. No averiguar. Hola, ¿están por ahí? Inge. Sí, dígame, Wilber. Vaya, fíjese que bueno, yo lo seleccioné con columnas no adyacentes, o sea, se seleccionan las columnas, pero siempre respetando los espacios. Como usted decía, se tiene que respetar el orden, no lo puedo colocar después o sea, sino que siempre manteniendo un orden de todo lo que va en el encabezado. Ok, o sea, de que si yo me voy a crear avanzadas desde acá, debo de seleccionar esta. Manteniendo control presionado, voy a seleccionar esta, así. Así. Sí. Ah, ok. Entonces, voy a seleccionar el rango de criterio que quiero. Y voy a copiar esto a otro lugar. Vamos a ver si funciona de esta manera. No, no funciona. Yo creo que es invertido, siempre respetando el orden. Ah, muy bien. Nuevamente acá, avanzada. Vamos a ir en orden. Esta y esta. Ok, vamos a seleccionar acá. Y ahora me voy a posicionar acá. Muy Bueno, no sé cómo es que le di, pero me salió. bien, les voy a explicar la forma de cómo poderlo trabajar. Miren, les he venido mencionando que los encabezados son importantes en Excel. Y el rango igualmente es importante en él. Si yo voy a seleccionar, perdón, si yo voy a seleccionar, yo puedo seleccionar todo el rango completo, ¿sí? Todo, completo. Pero cuando yo estoy acá, este es mi criterio, pero como les vuelvo a repetir, importante los encabezados, porque eso es lo que toma Excel para poder encontrar qué es lo que requiere. Y si ustedes ven, realicé los mismos pasos. La diferencia es que, y eso es lo que yo quiero que ustedes, cuando les estoy explicando, y ustedes deben de hacerme 20 preguntas, háganlo, pero no se queden con la duda. Siempre les vengo explicando que los encabezados son importantes para Excel. Y si son importantes, entonces, si yo debo de tener el encabezado y colocar acá el criterio que voy a evaluar, y alguien me hacía la pregunta el día de ayer, ¿debo de copiar y pegar? Yo igualmente le di la respuesta que en mi caso, ¿cómo lo trabajo? Entonces, si esto es lo que requiere Excel para obtener resultado, entonces ¿a dónde lo voy a pegar? Igualmente lo voy a colocar y lo voy a seleccionar. Primero para decirle a Excel que esto es lo que quiero que me pegue. Aunque yo haya seleccionado todo el rango, Excel exactamente va a venir a pegarme lo que yo le estoy pidiendo, que son producto y banco. ¿Hoy sí queda claro? Muy Sí, bien. Inge. Muy bien. Vamos a pasar entonces acá ya al ejercicio. Quiero comentarles que dentro de lo que es la herramienta de formulario que se encuentra dentro
de lo que son los comandos de Excel, nosotros tenemos una forma de poderlo trabajar. Y acá, miren, Excel tiene algo. Y eso con el tiempo ustedes lo van a ir viendo cuando de repente les aparece el error, que no podemos hacer nada o nos sugiere qué podemos hacer para poder trabajar. Sigo nuevamente mencionándoles que los encabezados son importantes dentro de Excel y también para poder crear un formulario son importantes. ¿Qué pasa si yo a alguien le doy esta tabla? Se la doy en páginas de papel bond, mira, por favor, pásame la Excel. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta, yo sé y entiendo que hoy en día yo puedo mandar a escanear si he colocado bien la información y poderla pegar como imagen y según en este caso, la versión que tengamos hace un copiado exactamente de información. Yo lo entiendo. Sé que ahora también tenemos esta herramienta para mí que ha venido a ser como un boom para lo que es Office, que yo puedo ahora hablar y él va realizando el contenido. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros desconocemos de esas acciones adicionales que están dentro de Excel? Y entonces sucede esto, miren, que cuando yo mando a alguien a que vaya copiándome la información, se le hace más fácil ir pegando, perdón, ir pegando en este caso. O colocando, perdón, o digitando la información hacia abajo, porque visualiza mejor, porque le sale más fácil dar enter y automáticamente pues está colocando lo que es la información. Pero si usted se tardó en colocarme hasta la fila número 32 y se me tardó 15 minutos, pongámonos un tiempo alto, y yo quiero por lo menos las primeras 10 filas, yo no puedo irme a llevar esa información. ¿Por qué? Porque usted me trabajó de esta manera. Y entonces esto es un error que me cometen mucho cuando me están trabajando o me están digitando información en Excel. Esto debe de ser en fila. Si, por ejemplo, yo voy a colocar acá, lo voy a colocar en mayúscula, yo debo de darle tabulación y si ustedes ven, puedo copiar en este caso la información automáticamente y no pasa nada. Yo estoy colocando acá los datos con mis manitas. Recuérdense que nosotros tenemos las teclas que debemos de utilizar con la mano izquierda y las teclas que debemos utilizar con la mano derecha. Entonces, esa agilidad que ustedes van a tener en el momento que estamos colocando, en este caso, lo que sería la información, voy a colocarlo de esta manera, es automático, automático, arbitrario, 50-12. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo quiero que se den cuenta. Al ir colocando tab, voy colocando en cada una de las celdas que corresponden a la fila número 33. Me ha mantenido el formato de negrita para la columna F, ya no me dio ningún formato. Y además de esto, voy a colocar garabatos acá para hacerlo más rápido. Solamente me está creando lo que ya está por defecto dentro de Excel, la línea de lo que sería vertical. Entonces, no me está creando el formato, no está realizándolo como yo lo requiera. Entonces, acá llevamos otra desventaja. Si está bien, puedo manejar tabulación y entonces voy colocando en fila en la información. Pero el formato no me lo mantiene. Quiere decir que si yo ahorita digito 10 filas, yo debo nuevamente de seleccionar esas filas. Puede suceder que seleccione una de ellas, le dé copiar formato y lo haga para todo, pero esto es un paso adicional que estoy haciendo. Pero si no, voy a cuadricular, me voy a ir a colocar negrita y este formato tengo que venir acá y hacerlo para esta fila. Pero yo lo que quiero que comprendan es todas las acciones que debo de hacer. Al final, Inge, pero estoy digitando, claro. Pero ustedes deben de aprender de una forma práctica y rápida.
Y si existe una herramienta dentro de Excel que me permite realizar esa acción, claro que lo voy a agarrar para poderlo en este caso trabajar. Voy a eliminar en este caso esta fila para volver nuevamente a trabajarlo y poderles enseñar. Me voy a ir acá. Yo creo que no lo tengo acá. Voy a irme a la opción de más comandos. Dentro de él, voy a decirle que quiero todos los comandos en un orden, en este caso alfabético. Ahorita ya se acaban de posicionar todos. Voy a ir a buscar la letra F. Me fui mucho. Y voy a ir a seleccionar formulario. Voy a agregarlo acá a lo que sería mi barra de acceso rápido. Y en este caso, voy a dar acá a aceptar. Ya lo tengo colocado acá. Quiero que puedan ustedes observar que en mi barra de acceso rápido ya se encuentra. Muy bien, miren, permítanme que voy a eliminar este. Entonces, al darle un clic, yo quiero que puedan observar que ahora formulario o la acción que estoy haciendo acá o como yo lo tengo, me voy a ir acá para la parte superior para que puedan ver vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco y número de remesa. Exactamente la información que quieren. Yo puedo estar y quiero que ustedes vean dónde estoy posicionada. Esto es algo también que es bueno, porque no debo de estar posicionada exactamente en esa fila donde voy a iniciar a digitar, sino que quiero que ustedes vean que yo estoy ahorita posicionada en la fila número 2. Y acá igualmente aparece, mire, toda la información que corresponde a este vendedor. Yo tengo acá desde la 1 a la 31, como me lo está en este caso especificando, y yo puedo o irme desplazándome en este caso hacia abajo o estando acá donde me encuentro, colocar nuevo. Voy a volver a colocar mi nombre. Vamos a colocar ahora Gerda. Vamos a colocar 800, zona Ventana, lo tenemos dos, por aquí. Coloquemos acá un banco y lo que era 52. Muy bien. Ya tengo digitada la información. Vean que me encuentro en la celda A2. Yo voy a dar Enter. Y nuevamente, yo me encuentro en la celda A2 y se ha colocado un nuevo formulario para que yo pueda ir. Voy a cerrar acá para que ustedes puedan observar. Todo completo, miren. Me cerró mi cuadrícula. El mismo formato que yo tengo en la parte superior. Bueno, acá lo estoy haciendo en mayúscula para que ustedes vean la diferencia. Todo está igual. Entonces, independientemente dentro del área de trabajo donde yo me encuentre, usted automáticamente solamente viene a buscar formulario y empieza a digitar. De esta forma podemos ver más claro la información. Puede suceder que yo uso lentes, yo no veo muy bien, la pantalla es muy pequeña y entonces, ¿qué pasa? Yo debo detener algo que me ayude a poder visualizar la información. Bueno, acá hasta se me ocurre poder colocar, por ejemplo, Zoom. Y entonces acá, porque donde esté colocada dentro del área, no importa. Desde el momento que yo le voy dando acá la opción de nuevo, él automáticamente me va creando. Quiero que vean que yo puedo estar viendo la información. Acá no me pueden decir que me van a fallar por la parte ortográfica ni gramatical, sino que ustedes están viendo cómo podemos ir colocando en este caso la información yéndonos al desplazamiento por medio siempre de tabulación
y que voy colocando en este caso automáticamente la información que yo requiero. Puedo buscar siguiente, donde yo me encuentre, él va a buscar el anterior o el siguiente, donde esté posicionada, y es por eso que es importante que estemos dentro del cuadro para que él me vaya mostrando siempre la información que se encuentra dentro de lo que vamos a ir colocando o lo que vamos a ir digitando. ¿Queda claro la forma de poderlo utilizar o tienen alguna pregunta? Ajá, ¿tienen alguna consulta? Jennifer Cargan, gracias Salvador. Ahorita le coloco asistencia. Sí, ya me extrañaba que no la había visto. Ya tienes asistencia, Jennifer. Muy bien, ¿ha quedado claro para los demás? Honestamente, No, Jeffrey. Ah, muy bien, con gusto. Entonces voy a volver nuevamente a explicar. Cuando nosotros trabajamos con formulario, la ventaja es que nosotros podemos estar posicionados en donde nosotros queramos dentro del cuadro. ¿Por qué? Porque al activar en este momento formulario, se va a posicionar exactamente donde ha quedado la primera información, que es la fila número 2. Y quiero que vean que automáticamente yo voy a dar la opción de nuevo y es la que me permite poder digitar. Vamos a colocar Córdoba. Voy a dar tabulación. Todas estas acciones las estoy haciendo con tabulación. Vamos a colocar, por ejemplo, el touch copy. Voy a colocar una cantidad. Me voy a ir a zona, en este caso vamos a colocar a San Salvador. Siempre con tabulación, voy a colocar en este caso una fecha. Siempre con tabulación, voy a colocar un banco. Y siempre con tabulación, voy a colocar en este caso la información que sigue. ¿Qué pasa cuando ya tengo acá todo? Lo único que usted debe de darle es un enter para que usted nuevamente tenga en blanco el formulario y pueda nuevamente digitar. Eso es lo práctico de formulario. Lo que me cuesta ir trabajando con tabulación en cada una de las filas, pónganse a imaginar que acá en vista ustedes están observando que tenemos que 7 columnas, pero ¿qué pasa cuando tenemos 8, 9, 10, 12 columnas de información? Se les va a ser más práctico y más fácil. Y lo mejor de todo es que me agarra el formato. Él no sabe qué formato estoy utilizando, pero automáticamente en la información que yo voy colocando acá me va cuadriculando, me está agarrando el mismo formato acá. Si yo no tengo un formato de dólar en la celda que puedo digitar, automáticamente no lo va a hacer. La ventaja de todo esto es que no me va a seguir. Acá me sigue el orden. Al colocar en este caso nuevo, me sigue el orden de la fila que continúa. Pero, ¿qué pasa si yo en este momento quiero insertar una fila adicional acá? Fíjense lo que va a pasar. Miren, me voy a ir acá a formulario. Yo me voy a ir desplazando hacia abajo. Tengo a Francisco, tengo a Jorge, tengo a José, tengo a Jonathan. Y en este momento, cuando yo vuelva a dar un clic en la barra de desplazamiento, ahí está mi espacio en blanco. Voy a colocar acá por el tiempo garabato para que ustedes puedan observar que cuando yo le dé enter, esa información ya está acá colocada. Entonces, lo podemos hacer de muchas formas. Puedo llevar el orden que va en las filas, que se va en este caso trabajando cuando coloco nuevo, o si la información la requiero en la primera, en la segunda fila, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, solo creo una nueva fila adicional, ya sea en la parte superior o de abajo, porque pueda suceder que se me fue esta persona o no la habían colocado en el documento que me han dado.
para digitar y entonces acá lo único que hago es agregar. Lo que quiero que ustedes puedan visualizar que formulario me ayuda a que automáticamente yo pueda digitar de una forma más clara la información y poderla observar más rápido que tenerla, por ejemplo, imagínense, lo estamos viendo de este tamaño para poder visualizar las demás columnas. Sinceramente, yo me complicaría mucho estar digitando más si lo debo de hacer en fila. Entonces, mejor utilizo formulario que me va a ayudar a poder trabajar más fácil y más rápido para poder visualizar la información que requiere. No sé si queda claro ahora, Che. Sí, Inge, pero verdad que eso se había posicionado ahí en la fila. Y Yo por eso fue que lo colocó ahí. O por lo default siempre lo iba a hacer. sí, lo que pasa es que yo lo que hice primero fue crear una nueva fila y puedo estar posicionada acá, pero él automáticamente él se va a posicionar siempre desde donde inicia la información. Lo importante, como les mencionaba acá, es que yo debo de estar adentro de la celda. Por eso me coloqué ahora en otra celda para que ustedes puedan visualizar que él se va a colocar desde la fila número 2 que tengo la información y ahí yo me puedo ir desplazando hacia abajo. Lo importante es estar adentro, lo importante es también que va a dar la continuidad a lo que son filas que están hacia abajo o buscar, y he colocado dos o tres filas acá, al desplazarme hacia abajo en la barra de desplazamiento que aparece en formulario, poder identificar cuáles son las dos filas que yo he colocado para poder digitar la información. Sí, dígame, Wilber. Hola, Inge. Entonces, básicamente podemos decir que con el formulario nos permite ingresar información, porque a veces, bueno, se me ha dado el caso que tengo 12 a 15 columnas, o si no es que más. Entonces, con la barra de desplazamiento, moviendo en este formulario, se nos permite ingresar información y que más información que ya tenemos en el cuadro. Así es, así es. Puede modificar, puede ir pasando de fila en fila. Y si, por ejemplo, como usted me dice, si esta información llega hasta que la columna Z, no importa, porque el formulario va a agarrar en este caso toda la información hacia abajo. Lo mejor que usted siempre va a estar visualizándolo. Si, por ejemplo, yo acá tengo más de 8 o 10 columnas, así va a ir creciendo la ventana del formulario para poder, en este caso, visualizar. Así es como usted lo comprende. Gracias, Inge. Y en el caso usted ¿a dónde lo busca? ¿En cuál de las pestañas? Perdón. Sí, les dije que lo colocaba en la barra de acceso rápido, ya que dentro de lo que son las opciones de más comandos, al irme a todos los comandos en la barra de acceso rápido, yo puedo acá dictarlo y agregarlo en la barra de acceso rápido. Pero si ustedes se están dando cuenta, acá en la pestaña de inicio yo tengo un grupo llamado grupo de form, el cual yo tengo formulario acá. Ya no debo de irlo a buscar en la barra de acceso rápido, sino que yo ya lo tengo agregado acá como un grupo adicional. Para poder agregar un grupo adicional dentro de lo que es la pestaña de inicio, al irme a la opción de más comandos, acá miren. Yo tengo acá personalizar la parte de lo que son las de opción. Y dentro de la pestaña de inicio o donde ustedes lo requieren, yo puedo decirle que quiero crear un nuevo grupo. Recordémonos que este tiene el nombre de grupo. Entonces, no lo voy a hacer acá, sino que solamente se lo voy a explicar porque ya lo tengo aquí. Yo creo un nuevo grupo. Me va a aparecer en este caso la opción para poder colocar lo que sería el nombre. Y adicional a eso, cuando ya lo tengo, entonces yo dirijo lo que es formulario a lo que es el nuevo grupo que he creado. O el comando que ustedes requieran que se encuentre, por ejemplo, en la pestaña de inicio. Hay muchos comandos que tal vez se encuentran en dato, en revisar, los estamos utilizando. Entonces acá los podemos ir agregando en los nuevos grupos. Yo siempre sugiero que uno o dos grupos pueden ser importantes adicionarlos acá. Siempre cuando yo estoy trabajando en mi computadora, muchos se equivocan porque, por ejemplo, el último grupo que debería aparecer es analizar, pero yo tengo
agregados acá adicionales, porque de mi parte considero que se hace más fácil en un grupo poder colocar ese comando y de repente la barra de acceso rápido para las nuevas versiones me va acumulando un cuadro adicional. Entonces acá estarle dando clic y buscar el comando, mejor creo un grupo adicional en la pestaña de inicio y entonces vean que acá ya tengo formulario automáticamente al darle. Muy bien, miren, voy a pasar a, perdón, acá. Muchas veces, y eso para los que ya vieron el video de esta semana que nos presenta el tema de formularios, se dieron cuenta que el docente para poder crear un formulario en un espacio en blanco, o sea, acá no hay nada de información. Si yo me coloco acá y si, por ejemplo, yo quiero darle clic a formulario, fíjense el mensaje que me aparece. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentar. O sea, no me lo permite. Y es un error que Exigen va a tirar. Y lo va a hacer porque Excel entiende que para poder tener formulario dentro de Excel, y la teoría lo dice ya más explicativa, que debemos de trabajar con tablas de Excel. Y trabajando con tablas de Excel yo puedo tener formulario, pero tablas de Excel lo vamos a ver creo que la otra semana. Pero eso es algo muy diferente. Entonces, ustedes que me están aprendiendo Excel, no les voy a enseñar con tablas de Excel porque entonces puedo llegarnos a confundir. Yo acepto que se puede trabajar de esa manera. La mayoría lo hace y si ustedes ven videos tutoriales lo van a hacer de esa manera, trabajándolo con tablas de Excel. Es por eso que así está la información explicativa dentro del video tutorial que también está correcto. Pero porque se trata que ustedes puedan aprender diferentes formas, ya lo aprendieron de esa manera viendo el video tutorial, yo les quiero explicar de otra forma. Si los encabezados para lo que es un formulario son importantes, entonces fíjense que lo primero que voy a hacer es colocar. Muy bien, ya coloqué. Y dice la teoría que para poder crear en este caso una acción dentro de Excel y que se lo identifique, igual como les explicaba el día de ayer, poder crear en este caso filtro. Tenía que estar a la par, o sea, en la columna que aparecía a continuación sola, para que me pudiera aceptar y colocarme lo que es la parte de filtro. Pero ahora, acá no me lo va a aceptar. Yo voy a dar en ese caso un clic y si ustedes ven, no me lo acepta. Pero ahora, al colocarme en la fila que da abajo de donde he colocado mi encabezado, voy a darle formulario. Me tira otro mensaje. Y acá miren la importancia de leer y entender qué es lo que nos está diciendo Excel. Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de lista contiene las etiquetas de columna requeridas para este comando. Para usar la primera fila de la selección o lista de etiquetas, sino como datos, a clic en aceptar. O sea que esta es una advertencia que me está tirando Excel. No me está diciendo que no lo puedo hacer ya. Hoy me está tirando una advertencia, donde me dice que si yo quiero continuar de esta forma, yo solamente debo darle a aceptar y quiero que vean que automáticamente, miren, yo ya tengo acá formulario. Ya me aparece para poderlo trabajar. Sí me va a advertir, pero lo que yo quiero que ustedes vean que no debo de trabajar con tablas de Excel para tener formulario cuando yo lo voy a crear de cero, porque la dinámica es eso, que yo no tenga información. En el anterior yo tengo información y voy a agregar, pero en esta no lo tengo. Y entonces me va a tirar el error, pero teniendo ya mis encabezados creados en la parte superior, ella me va a permitir poderlo trabajar de esa manera. Ahora bien, si ustedes ven en la última columna, yo tengo promedio. Si yo ahorita habilito formulario, automáticamente me tira el espacio para poder digitar. Voy a cerrar acá, miren, voy a colocar la función promedio, que va a ser de estas tres notas, y voy a dar a aceptar. Quiero que vean que ahora, cuando habilito formulario, desde el momento se dieron cuenta que por segunda vez me tiró error, pero ahora ya no lo tiró,
porque ya él encontró un dato dentro de lo que es una celda, en este caso una fruta. Y entonces ahora quiero que se den cuenta que me va a aparecer de esta manera. Yo voy a poner, por ejemplo, acá acá hablo Bolaño, por ejemplo. Nota de él va a estar 10, va a estar 10 y va a estar 10. ¿Qué pasó acá? Voy a dar Enter, ahí está. Quiero que vean, miren, acá tenemos ya, nos está tirando un error porque en esas filas, perdón, en esas celdas no había información. Pero ya que tengo acá, ya me tiró la primera nota. Vamos a colocar a Rafael Salazar. Rafael Salazar tiene 8, tiene 9 y tiene 10. Voy a dar Enter. Me va creando mi cuadro, mi cuadrícula, mi formato que ya tenía en esa fila número 2, importante. Y me está sacando mi promedio. Ustedes ven acá, ahora solamente tengo 4 filas. Perdón, 4 celdas que debo de digitar, ya promedio está inactivo, porque automáticamente al darle Enter me está activando el resultado que corresponde a la función que he colocado en esa celda para las notas que coloco. Vamos a colocar un tercero, coloquemos a Camila Varías. Camila Varías tiene 10, 10 y 10. Al darle Enter, automáticamente, miren, ustedes pueden tener funciones dentro de columnas, pueden tener 2, 3, 4, y automáticamente Excel va a tomar en cuenta y ya no van a tener que revisar nada adicional. Si yo trabajara a pie, si yo trabajara a pie, grabate, coloquemos acá una nota. Miren, no me va a dar el resultado. No me está tomando la cuadrícula, no me está tomando el resultado. Lo tendría que desplazar hacia abajo, como les he enseñado, para obtener este promedio. Pero con formulario no tengo ese problema. Inge, Dígame, Jeff. o sea que como viene trabajando para abajo, no se puede dejar una celda de por medio, por ejemplo, porque él en automático viene rellenando. Se me dice realizar esta acción acá. Sí. Él automáticamente viene trabajando con la fila que continúa, porque recuérdense que esta es una acción hacia abajo. Y entonces no voy a dejar, no me va a dejar en este caso un espacio adicional, porque esos espacios ya se sabe que están vacíos y en la continuidad del texto que tengo aquí. Si, por ejemplo, yo deseo trabajar con 2, 3, 4 filas, debo de colocar en este caso la información y de ahí sí. Al insertar filas hacia arriba, perdón, ahí sí me las va a tomar en cuenta. Eso sí me las va a tomar en cuenta, porque ya tengo texto en la parte, ya tengo texto en la parte de abajo. ¿Qué pasó acá? Perdón. Ahí está. Entonces, hoy sí me las va a tomar en cuenta, porque ya tengo en este caso información. De lo contrario, va a estar en este caso trabajando hacia abajo. La continuidad que sigue de la fila número 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta. No sé si ha quedado claro. Sí, entendido. Gracias. Con gusto. Para los demás, ¿ha quedado claro? Está claro, Lee. Bueno, Muy bien. ingeniera, perdón. Sí, No, no está se claro, preocupe. gracias. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, voy a pasar a compartirles nuevamente el aula virtual. Recordarles que tenemos la pregunta de este día para que nos ayude la herramienta formulario en Excel. Ya les he mencionado todas las ventajas que tenemos para utilizar la herramienta formulario. Espero que les haya servido mucho la clase de este día y que de ahora en adelante, si no lo utilizaban, pues ponerlo en práctica y van a ver qué beneficio más grande les va a traer ya para su vida, en este caso laboral. Recordarles igual de ir trabajando para el foro del día de ayer, solamente han habido 5 respuestas. Yo tengo 30 participantes acá, entonces espero igualmente las participaciones de cada uno de ustedes. Ya el día de mañana van a estar recibiendo un correo electrónico para los que me enviaron las tareas.
Ya las tengo descargadas, las estoy revisando para poderles dar algunas sugerencias si es así. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar entonces de compartir. Si no hay ninguna pregunta, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas Feliz noches. noche. Buenas Buenas noches, noches, Inge. ingeniero. Feliz noche para todos. Feliz noche. Excel.